hace rato. De hecho, él mismo, él fue. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Natalie Miranda, asesora académica de CIF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes del curso Farmacogenómica en el área veterinaria. La ponencia de esta tarde estaría a cargo del ponente Parra Ángela. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la certificación, materiales o estudios y la grabación del curso, se les estará dejando el número en el chat. Le daré el pase a la ponencia, por favor, Ángela Parra. Buenas noches, ¿me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Hola, buenas noches, si se le escucha. Ok. ¿Me puedes poner porfa de anfitrión para compartir la clase? Okay. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, como lo acaba de decir mi compañera, la clase de hoy es sobre farmacogenómica en la parte del área veterinaria. Entonces, primero les voy a explicar cuál es el significado de esta palabra, que es bastante amplia, en la cual pues vamos a ver su definición, los antecedentes históricos a nivel de medicina veterinaria, hace cuánto se implementó, de dónde salió. ¿Y en qué especies específicamente se pueden encontrar pues esta parte de esta farmacogenómica?
Después, pues les voy a explicar un poco sobre el genoma, la parte de cómo extraer ADN para luego convertirse en PCR para complementar su gen. Después, cómo actuaría en sí la parte farmacológica ya una vez implementado pues, la copia de este ADN y cómo a nivel sistémico en el organismo de cada paciente actúa, tanto su absorción, distribución, metabolismo y eliminación de estos medicamentos una vez expuesto su farmacogenómica. Entonces, para iniciar, una pequeña definición para que empezamos a entrar en el tema. Entonces, como tal, la farmacogenómica también es conocida como la farmacogenética. Entonces, es un componente de la genómica que implica el uso de información genética, por así decirlo, de un paciente para personalizar la elección de los fármacos utilizados en el tratamiento médico. De esta manera, la farmacogenómica apunta a brindar un enfoque más individualizado o preciso al uso de medicamentos disponibles para tratar los pacientes. En esta definición, no solamente pues, se habla de solamente específicamente por algún virus o bacteria en un solo paciente, sino que se encarga de pronto que anteriormente, para descubrir cualquier tipo de bacteria, hongo o una enfermedad, pues se tuvo que haber pasado de esta genética para complementar y saber qué tipo de bacteria, hongo, virus o carece como tal la patología del paciente para poder ser tratada. En la cual, pues es importante la combinación de estos dos campos, que cuál sería tanto la parte farmacológica y la parte genómica o la parte genética del paciente. Entonces, al combinar estos dos campos, vamos a obtener o se refiere como tal a los diferentes genomas que tiene cada uno de ellos y dando lugar a una respuesta del fármaco, ya sea positiva o negativa, dependiendo de lo que querramos encontrar o evaluar en cada uno de nuestros pacientes. Para poderlos tratar. Entonces, más o menos, pues, esa sería como la pequeña definición para empezar como tal con la clase. Entonces, en medicina veterinaria, ¿cuál sería, pues, como tal, la primer avance que hicieron para ellos implementar como tal una parte ya estructural para la parte genética y farmacológica en la medicina veterinaria? Entonces, comenzaron con unos proyectos más o menos de 1000 genomas en el género o en el catálogo de varios individuos sanos en poblaciones tanto de África, Asia, Europa y América, cada uno de los continentes. Más o menos esto pues sucedió en el año después de Cristo. Específicamente, pues en Sudamérica representaron varios individuos de dos poblaciones, específicamente en Lima, Perú y Medellín, en conjunto con Colombia. Entonces, en estos cuatro países implementaron como tal estos 1000 genomas, tanto en pacientes sanos y en pacientes sanos para replicar sus genomas y obtener como resultado más de 8000 variantes. Y en la mayoría, la replicación de estos ADNs obtuvieron una inserción de elecciones de variantes estructurales. Entonces, en estos países decidieron implementar en animales o en individuos sanos para empezar como tal a experimentar cómo pueden actuar un fármaco referente a un paciente sano antes de empezar a implementar en pacientes enfermos, ya sea por cualquier patología que el paciente esté presentando. Obtuvieron éxito ya que pues, en estos genomas que obtuvieron en estos cuatro países, obtuvieron más de 800 millones de variantes, con la cual empezaron como a jugar o a experimentar cada uno de sus ADNs, con el fin de generar una copia igual o exacta de estos mismos para generar estos fenotipos o los genomas de cada uno.
Entonces, en el 2011 se obtuvieron genotipos de 500 caballos y se encontraron en dos regiones que eran asociados a hemiplegia laríngea recurrente y era la causa más común de insuficiencia de vías respiratorias altas en equinos. Entonces, después de ellos implementar pues como tal esta replicación en estos cuatro países, en el 2011 es donde implementaron como tal o descubrieron la patología específicamente en equinos, que encontraron que ya esto eran animales como tal enfermos, pero no encontraban de qué. Entonces, la hemiparegia o la hemiplegia, laringia recurrente, como tal, pues va a ser como tal un colapso en la cual pues el paciente no tiene movilidad de esta. Entonces, cuando pues este órgano que es importante para la parte respiratoria está totalmente colapsado o que no tenga una movilidad correcta, va a causar una insuficiencia de vías respiratorias. Entonces, esos genotipos o estos caballos empezaron a enfermarse. Entonces, ahí fue donde ellos empezaron como tal a implementar la farmacología o la farmacogenómica para la replicación de estos fenotipos y encontrar de pronto un fármaco que pueda ayudar a solventar pues esta patología específicamente en cada especie. Pero claramente, después de este tiempo, pues ustedes saben que no solamente hay una producción en medicina veterinaria, que están las pequeñas especies, que son gatos y perros, pero en grandes especies me refiero pues ya en campo, como vacas, bovinos, equinos, pues ya sería aparte. Y aparte pues está la parte de bovinos, perdón, de ovinos, caprinos, cerdos, cabras, por otro lado tenemos aves. Entonces no era la única especie en la cual ellos se podían centrar, porque igual cada organismo o cada ADN específicamente de su genotipo y de su fenotipo era diferente para cada especie. Entonces, de allí ellos empezaron a descubrir en cada una de estas especies que se encuentra como tal o abarca la medicina veterinaria, no solamente en la parte de equinos, sino también en las aves o de pronto en pequeñas especies o en altas producciones. Entonces, igual empezaron a implementar en el 2011 la parte de equinos, pero pues más adelante encontraron también el genoma en la parte de las aves, específicamente en la parte de gallinas. Entonces, la primera especie en esta parte del lote de aves, el interés fue la parte pues pecuaria, que brindó pues una valiosa industria en la parte avícola, en las ciencias básicas, en las altas tasas de recombinación de micro y microsomas en las aves. Entonces, ahí ellos ya empezaron a implementar ya como tal su parte a nivel de avícola para mejorar un poco la producción, tanto la parte genómica y fenotípica de estas especies. De allí empezaron a un borrador antes de equinos por presentar problemas patológicos respiratorios. Entonces, en el 2005 hubo como un borrador genoma para la parte de los caninos en pequeñas especies, en conjunto con sus polimorfismos en un solo nucleótido. Más adelante les explico, para que me entiendan un poco más a fondo, estas palabras de polimorfismo y nucleótidos, ¿a qué se podían referir? Sí, les estoy contando como un poco la historia de cómo empezó pues como esta parte de la farmacogenómica. Después se centraron en la parte de los bovinos, en esa época pues era muy costoso generar pues ingresos o que alguien colaborara con la parte genética. Entonces, en la parte de los bovinos participaron más de 300 personas con un costo económico para poder sacar la parte genotípica a nivel de los bovinos. Entonces, era muy costosa, pero pues se logró para centrarse solo en eso. Luego se centraron en la parte de los porcinos, en la cual se obtuvo en menos tiempo y un poco el costo menor de este en conjunto o en comparación con la parte de los bovinos, gracias a la combinación de la secuencia Sander e Illumina.
Ya más adelante les explico a qué se refiere como tal estas dos siglas, lo mismo que los polimorfismos y lo aparte de los nucleótidos. Entonces, como tal, la parte genómica que pues nos puede de pronto explicar o a qué se refiere esta parte. Entonces, la genómica permite identificar microorganismos, qué tipo de microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos, protozoarios, enfermedades virales, ¿sí? Todo tipo de aquel patógeno o microorganismo que a un paciente le haga alguna patología en, en todos sus sistemas, ya sea reproductivo, respiratorio, nervioso, gastroentérico, de piel, ¿sí? En todos sus sentidos. Entonces, que altere como tal el curso de la inmunología normal del paciente. Entonces, eso se encarga la genómica. Entonces, va en conjunto del fármaco, el cual es el que va a ayudar a curar, por así decirlo. No del todo, porque no todo puede ser pues perfecto para cada virus, órgano, virus, protozoo o bacteria que se presente en el paciente. Entonces, van de la mano con el fin de contrarrestar, eliminar por completo, sí o no, puede ser en este caso, la parte pues, de estos microorganismos. Entonces, la idea pues, es que haciendo una réplica se pueda contrarrestar con exactitud cuál es este tipo de virus que afecta al paciente. Entonces, las altas tasas de mutación y el corto periodo de generación en algunos virus dificultan el estudio y el desarrollo pues, de las vacunas. Al mismo tiempo, se pueden usar para reconstituir sus dinámicas temporales y espaciales. Entonces, todo esto es un proceso en el estudio de cada uno. Recordar pues, que ahorita, en este tiempo, los virus han tomado más secuencias, más fuerzas y hay nuevos variantes que de pronto con las anteriores réplicas los fármacos pues ya generen de pronto alguna resistencia por de pronto algunas personas, ya sea por recomendar menos tiempo algún medicamento o que de pronto la parte de las vacunas no se instauren en el tiempo que nosotros como médicos veterinarios las podemos instaurar dependiendo del crecimiento del paciente, específicamente pues en cachorros, ya sea en grandes producciones o en pequeñas producciones. Recordar pues que las vacunas son preventivas, más no es que pues las vacunas curen totalmente algún virus o patología que le vaya a presentar al paciente. Entonces, la idea es generar una inmunidad desde que ellos pues estén cachorros para que más adelante con el tiempo, si de pronto les va a dar algún virus, alguna patología con hongos o bacterias, no de pronto no les dé tan duro y puedan salir de ese plano o esa curva de alta mortalidad o poca mortalidad. Entonces, como médicos veterinarios, es importante instaurar un tratamiento, un protocolo de vacunación previa con el fin de que en el intervalo de cada vacuna por lo menos entre 15 a 21 días de total de vacunas, en total pues dependiendo de cómo ustedes manejen la parte de vacunación, ya sea 6 vacunas totales, 5 vacunas totales, 7 vacunas totales, siempre y cuando el paciente se mantenga pues en cuarentena, no expuesto de pronto a compartir con otras de su misma especie, ya sea en casa o en el exterior, lo mismo en granjas, en lotes, que los pacientes que estén en vacunación generen esa inmunidad y resistencia un poco al momento pues ya de haber terminado. Lo mismo pasa con los antibióticos. Al momento de nosotros generar de pronto alguna patología que hayamos encontrado en el paciente y enviamos un antibiótico específico y no lo mandemos por un tiempo recurrente, lo ideal, tanto como en seres humanos o como en los animales, mínimo la parte de los antibióticos debe ser de 7 días para no generar resistencia, ya que cuando de pronto llegado el caso vuelva a generar el paciente otra recaída por el mismo problema y vamos a volver a enviar este medicamento, ya este medicamento no le hace efecto porque generó resistencia, porque no se dio en un tiempo prudencial o de pronto
se dio en intervalos de un día sí, un día no, cada 3 días o cada vez que nos acordamos, se los podemos suministrar a los pacientes. Entonces, de ahí debemos tomar otro tipo, otro fármaco un poco más elevado o un poco de mayor potencialidad para que este virus se pueda erradicar. Y así es que generamos resistencia farmacológica y desde allí es de donde empieza toda esta parte de, tanto genotípica y genómica de los fármacos que una vez pues, se hayan estudiado e implementado con anterioridad para que los pacientes pues, no recaigan. Por otro lado, también se estudia en la parte de la farmacogenómica, la metagenómica, que se enfoca como tal en el estudio simultáneo de todas las poblaciones de los microorganismos presentes en cualquier matriz, ya sea en el agua, en el suelo, en el material biológico, en el tracto gastrointestinal, en la piel, etc. O sea, me refiero tanto en la parte externa, que conviven cualquiera de nuestros pacientes alrededor, tanto como internas de él, incluyendo pues todos sus sistemas, no solamente pues la parte gastroentérica y piel, sino en general todos los sistemas. Entonces, generando pues esta estrategia metagenómica, en la cual pues sirve para diseñar primers y ampliar o amplificar primers por PCRs regionales para conllevar unas variables de genes específicos. Ya les explico cómo pues se suplementarían o cómo empezó como tal pues esto a través del ADN de cada paciente. La otra metodología por la metagenómica es por otro estudio que es Chongqing, que se basa por secuenciar el ADN presente en la muestra para identificar genes y especies. Entonces, en conjunto pues se evalúa o va muy de la mano tanto como la parte externa e interior del paciente, y también para identificar de cada especie. Como les dije, no solamente son pequeñas especies, sino también grandes especies y producciones avícolas o pecuarias. Entonces, ¿cómo después de ellos generar de pronto este llamado como tal por qué fármaco, qué vacunas se pueden implementar dependiendo de cada patología? Ya sea por cualquier enfermedad viral, bacteriana, por hongos, por cargas parasitarias. Que también puede ser zoonóticas. Zoonóticas me refiero a que también se pueden transmitir a nosotros. No todos, pero especialmente, pues de pronto no sé si han escuchado la tiña en felinos, que son hongos que también se pueden transmitir al humano. La leptospira también se puede ocasionar en pequeñas especies. Entonces, también para contrarrestar y cuidar toda la parte de enfermedades zoonóticas y también pues para la parte de los pacientes. Entre ellos, pues también se pueden alternar enfermedades y patologías que pueden ser mortales. Entonces, todo va en conjunto específicamente con el ADN, ya sea por la parte de cada especie generan el ADN. Entonces, ¿cómo se puede obtener el ADN de un paciente? Se puede obtener con un hisopo estéril, por mucosas, me refiero en la parte del tracto nasal, por la mucosa lagrimal, por la mucosa de los labios, de la parte del sudor del paciente. También por secreciones vaginales o peneales del paciente se puede llevar o a adquirir el ADN de un animal. Si de pronto puede ser un poco más específico, me refiero ya a un virus que de pronto esté en el sistema nervioso central, me refiero ya sea un moquillo, pues esto se puede tomar del líquido encefalorraquídeo del paciente, porque pues ustedes saben que de pronto este como tal virus se produce más que todo en el sistema nervioso central del paciente. Entonces, se va a centrar solamente en el sistema nervioso central y necesito obtener y confirmar de que el paciente de pronto sí tenga un moquillo
y que de pronto por los test rápidos no me salga, pero yo como médico veterinario de pronto puedo pensar que el paciente sí tengo un moquillo. Entonces se puede tomar del líquido encefalorraquídeo para obtener una muestra de ADN y haciendo una copia del PCR. Entonces, el PCR, ¿qué se puede significar estas siglas? ¿Qué es PCR? Entonces, P, Polymerase Chain Reaction, que son siglas en inglés, en la cual pues es una serie o una réplica de recreación de este mismo ADN con el fin de nosotros mirar la infraestructura que querramos copiar o igualar para descartar y confirmar posibles patologías por virus o protozoos que el paciente pueda tener. Entonces, ¿qué se encarga el PCR? Entonces, él va a multiplicar el ADN del paciente muchas veces. Entonces, y esto se obtiene pues para, se obtiene aislando estas células vivas y en ellas se va a obtener pues el ADN. ¿Qué se compone el ADN de un paciente? Entonces, el ADN tiene muchos nucleótidos y pues cada hebra tiene en un extremo una 3' y 5'. Ya ahorita más adelante en la siguiente diapositiva les digo cada parte pues de cada uno. Y la polimerasa es la que se encarga pues de unir cada nucleótido tanto en la parte superior e inferior de cada ADN del paciente. Entonces, ¿qué va a hacer el PCR? Él tiene unos cebadores, el cual va a replicar la secuencia en conjunto con unas temperaturas que se puede detectar pues los genomas patogénicos. Me explico. Normalmente se obtiene pues como tal el ADN del paciente, ya les dije, por cualquier muestra que querramos o cualquier patología que nosotros de pronto querramos descartar en el paciente o obtener. Entonces, la línea que siempre se va a obtener es de izquierda a derecha, 3' y 5'. Y izquierda a derecha se obtiene 3' y 5', como se ve en la primera imagen, que va a ser el molde normal de una porción del ADN del paciente enfermo o sano, si queremos mirar, para hacer una réplica, para obtener nuevos fármacos o que los fármacos ya existentes pues me vayan a actuar sobre la enfermedad que el paciente puede llegar a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer el PCR? En primera instancia va a generar la desnaturalización, como lo dije en la anterior diapositiva, en una temperatura de 90 grados debe ser de alta temperatura para que se desnaturalice, me refiero para que se separe un ADN del otro. Si ven en la primera imagen donde dice 5' y 3', ambas líneas están unidas, que son los nucleótidos, que es la cadena que yo quiero mirar para el paciente. Entonces, al ocurrir esta temperatura, ella se va a desnaturalizar o se va a desprender una de la otra, en la cual, ¿qué va a pasar? La polimerasa, que es la parte del PCR, se va a empezar a replicar de izquierda a derecha, como se ve en la segunda imagen, la alineación de 3' a 3'. Me refiero de extremo a extremo, se va a empezar a replicar una a una la misma cadena que el paciente pues tiene normalmente. Esto se va a hacer ya a otra temperatura, porque ya se generó la desnaturalización de la cadena. Entonces, a una temperatura de 56 grados, es allí donde va a coger la polimerasa o los polímeros a replicar estos nucleótidos del ADN del paciente, en el cual después se hace una extensión completa, en la cual todos esos polímeros replican de una manera correcta, pero también se dan otra temperatura. Ahí ya se tiene que haber aumentado la temperatura para que estos ADNs o esta cadena no se vuelva a unir para que ella complete como tal esta réplica. Entonces, teniendo esta réplica o esta extensión en conjunto con los nucleótidos y que la polimerasa haya replicado estos nucleótidos de la manera o la misma correcta cadena en el paciente,
se va a multiplicar muchas veces, generando todos estos ciclos. Entonces, se replica una y mil veces con el fin de obtener muchas series de esa misma cadena o esa misma secuencia para aislar si posiblemente pues, el paciente esté enfermo o sano, o quiero yo que el fármaco, al momento de yo implementar o mirar este PCR y confirmar que el paciente sí tenga esta posible enfermedad o no, o que el fármaco que voy a utilizar pueda ayudar a disminuir un poco o destruir por completo pues esta parte viral o patológica que me está generando la alteración en el paciente. Entonces, en veterinaria, el primer PCR que se obtuvo o que se logró obtener por este, se utilizó más que todo por la Ehrlichia canis. Entonces, recordar que la Ehrlichia canis es una enfermedad hemoparasitaria que la transmite la garrapata. Entonces, en esta parte, la Ehrlichia se implementó tanto en bovinos, en ganados de alta, perdón, de animales grandes, y en animales pequeños, pues en perros y gatos. Entonces, lo que ella va a destruir específicamente es la parte de glóbulos rojos y la parte de hemoglobina en conjunto con la parte plaquetaria. Entonces, nos va a destruir y es una enfermedad que como tal, por el momento el PCR la puede identificar, pero como tal no hay una cura completa para que el paciente pueda liberarse de esta enfermedad. Lo que se controla es la sintomatología y el virus puede quedar inactivo. Entonces, cuando el animal se inmunosuprime, el virus coge vuelo y empieza a generar sintomatologías presentes en el paciente. En este caso, que son las específicas que les comenté, que ya sería pues disminución de la parte plaquetaria, disminución de hematocrito y hemoglobina, y específicamente pues en ganados presenta más que todo es el anaplasma, pero es de la misma línea. Entonces, se utilizó pues este PCR para identificar esta Ehrlichia canis, que es transmitida por una garrapata. Una vez picado el paciente, en cualquier etapa de su vida, puede llegar a presentarse esta patología. A menos de que el paciente lo haya picado, supongamos, un ejemplo, a los 9 meses, y llegó a presentar la patología 3 años después porque se inmunosuprimió por un resfriado o se inmunosuprimió su cuerpo, la enfermedad es donde coge vuelo, pero por ende pues no se ha alternado una cura completa para la parte de la Ehrlichia. Entonces, en el cual en el PCR se nombra como BIR9 para detectar la parte del PCR en la Ehrlichia que es específica y es característica como para diagnosticar la Ehrlichia canis. Tenemos que el PCR durante varios años hay 4 grupos o 4 familias que se pueden identificar para nosotros hacer test. Van unos desde que son de pronto diagnósticos o pruebas rápidas hasta los más sensibles que ya son con máquina que nos generan o nos hacen una copia como las que yo les acabé de explicar para que me entendieran un poco de qué se trata toda esta farmacogenómica. Entonces, hay un PCR que es punto final de geles de agarasa, en el cual son fragmentos grandes y pequeños creado por Helmuller, que fue el primero que él implementó para crear pues, la parte del PCR. Entonces, en el cual, así sean fragmentos pequeños, él los iba a replicar 1 y 2 veces, o así sean fragmentos grandes, lo mismo, estos se replican 1 y otra vez. Por otro lado, tenemos un PCR de amplificación isotérmica, que es más que todo para la parte del campo, que se puede dar por las temperaturas que les acabé de mencionar, que de pronto aumentan y disminuyen dependiendo de la desnaturalización o de la alienación y la extensión que requiera pues, de pronto este ADN. Por otro lado, tenemos el PCR en tiempo real, que ya es para investigaciones, y pues el más sensible como tal, o el PCR como más específico, es el PCR en tiempo real, pues
por sondas de transferencia de energía, que es un poco más sensible. Este ya se da por de pronto por bichec o máquinas que son más especializadas, con el fin de que de pronto con alguna muestra, ya sea de saliva, de pronto de sangre o de líquido encefalorraquídeo, esta máquina me procesa de forma instantánea. Bueno, no instantánea, de pronto en unos 40, 30 minutos o a veces hasta un poco más, pero es más sensible para la patología que querramos de pronto idealizar o observar. Entonces, ya conociendo un poco pues, la parte de la historia, de qué se trata toda esta historia de la farmacogenómica, una vez de pronto creado o yendo un poco más hacia qué virus o qué patología queremos observar, yo pues decirles cada medicamento o cada PCR que se hizo para disminuir un poco las patologías, me extendería mucho más, ¿sí? Es algo un poco más superficial. Entonces, una vez incluido pues la parte del ADN y el PCR de cada paciente, para nosotros saber y obtener qué de pronto podemos qué patología o virus podemos implementar o podemos pensar en nuestros diagnósticos diferenciales, el complemento ya una vez el fármaco adquirido, ya sea por vacunación o suspensión oral o por pastilla, que pueda ayudar a contrarrestar las sintomatologías o erradicar por completo la enfermedad del paciente. Entonces, es importante pues, que nosotros sepamos cómo actúa o interactúa el fármaco en el organismo. Entonces, también es importante la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Qué significa? Entonces, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y la farmacodinámica lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, una vez pues, ellos implementaron en cada una de las especies de que estos PCR sí se pueden realizar en cada una de las especies, y que de pronto en cada especie pues, hay diferentes tipos de enfermedades. Me refiero que a Newcastle, que es la enfermedad de pronto de aves, pues no les puede dar de pronto a bovinos o no le puede dar de pronto a gatos porque es un gen específicamente de aves. Entonces ellos empezaron a implementar todos este tipos de ADN y mirar qué enfermedades o qué tipos de genomas eran específicos a cada pues, especie. Empezaron pues a implementar cierto tipo de vacunas o cierto tipo de medicamentos propios para la especie y para cada producción. Pero entonces ellos también dijeron, pero necesitamos saber cómo de pronto pues estos medicamentos, ya sea de cualquier vía, pueden actuar e interactuar en conjunto con el organismo una vez pues incluidos o expuestos en los pacientes. Entonces, ahí es donde juega la parte de la farmacocinética y la farmacodinámica, en la cual pues, es importante que ustedes la tengan en cuenta a la hora pues, del uso, tanto de medicamentos como los antibióticos, que ahorita pues, hay una resistencia bastante amplia, en conjunto con la parte de la vacunación. Entonces, la farmacocinética va muy de la mano con la farmacogenómica, después pues, de haber implementado o de instaurar pues, en concreto pues, la parte de esta parte genotípica de los pacientes. Entonces, la farmacocinética es el paso de los fármacos a través de la membrana biológica y la absorción de los fármacos. También es una disciplina de la farmacología que estudia el curso temporal de las concentraciones y las cantidades de los fármacos y sus metabolismos en el organismo, ya sea líquido, tejidos y la parte excretora, y en relación de una respuesta a la misma. Entonces, después de pronto implementar o observar que cada una de las especies de pronto tiene una enfermedad propia para su especie, mirar si estos medicamentos, pues, generan la respuesta que querramos después de descubrir o implementar que el paciente pues, puede llegar a tener. Pero entonces los fármacos tienen un proceso de evolución temporal en
todos los organismos. O sea, ya sea en cualquier vía administrada, ellos van a hacer una absorción, una distribución, un metabolismo y una eliminación del mismo. Entonces, todos se producen simultáneamente durante un periodo en que el fármaco está en el organismo, pero en diferente intensidad. Algunos demoran un poco más en eliminarse dependiendo de la vía, pero siempre van a sufrir pues, este proceso una vez pues, detectado la parte genómica que querramos utilizar o que el PCR nos dio como un camino en el cual pues, irnos a nivel como tal de esta enfermedad. Entonces empezamos cómo puede ser una absorción del fármaco en cualquier paciente. Entonces, el sitio de la aplicación circulación sistémica, ¿qué factores pues incluye? Características del fármaco y vía de administración. Como les dije, puede ser enteral, en la cual puede ser oral, sublingual o rectal, en la cual puede ser en suministro en gotas, en la parte de pastillas o en la parte pues de líquido intrarrectal. También pueden ser. En la parte parenteral, pues hablamos de las vías endovenosas, intramuscular, subcutánea o tópicas. Ya cuando hay aplicación como tal de con ayuda de jeringas o agujas para que pues la parte de este fármaco pueda ser absorbida de manera correcta en el organismo del paciente. Otras que son inhalatorias, ya sean por nebulizaciones que se le realicen al paciente para absorción del fármaco o por PUF a nivel nasales o respiratorios, dependiendo de la patología que el paciente esté presentando en el momento para contrarrestar los síntomas. Vascular y extravascular. La parte como tal de la farmacotécnica o la farmacocinética es la eliminación y la liberación del mismo. La liberación y la disolución del mismo medicamento. Entonces hablamos de la parte fisiológica que ya como tal va a depender de la edad, la enfermedad de primer paso, perdón, el efecto del primer paso, la superficie de absorción. Entonces ahí empezamos como tal desde el plan vacunal del paciente, desde la edad que el paciente tenga, en conjunto también con algunos antibióticos y fármacos que tienen efectos adversos una vez los pacientes de pronto estén muy pequeños o muy cachorros. ¿Qué puede ser? Que el paciente se le administre de pronto un antibiótico de amplio espectro que de pronto a largo plazo le pueda producir enanismo o disminución de la parte muscular o de sus ligamentos en crecimiento. O que el paciente de pronto tenga una edad avanzada y tenga un daño renal o hepático y al momento de nosotros de suministrar este antibiótico le estamos causando un efecto secundario a estos órganos y podemos implementarle otro daño doble por el que llegó. Entonces, esta parte fisiológica es importante para nosotros tenerla en cuenta una vez pues adquirida la parte del fármaco. Patológico. Si el paciente presenta vómitos, diarreas, trastornos de conciencia y insuficiencia renal o hepática. Entonces, allí si el paciente está enfermo, se puede hacer una vacunación, ya sea por de pronto crear una inmunidad y el paciente pues tenga este tipo de patologías, lo que va a hacer es que el paciente como tal se va a inmunosuprimir más y en vez de pronto nosotros generar alguna protección generamos es alternar la parte sistémica del paciente y que este virus o patología que el paciente presente pues empiece a coger un poco más vuelo y sea más complicado pues tratar el paciente. Entonces es importante tener estos factores tanto fisiológicos y patológicos una vez para ya sea vacunación de control o a suministrar algún medicamento o confirmar con nuestros posibles diagnósticos diferenciales o presuntivos. Hablamos por otra parte, el segundo paso, que ya sería la parte de distribución. Entonces, la distribución ya sea por sangre, tejidos, ya sea en la parte blancos o en otros. Entonces, dependiendo pues, también del tipo de administración, tejidos, pues si se realiza por la parte de intramuscular, subcutáneo, y sangre, pues ya sería de la parte vía endovenoso, va directamente al torrente sanguíneo para ayudar pues a contrarrestar cualquier tipo
alteraciones con de pronto algo viral. Espera. Distribución. Entonces, depende como tal, pues, de las propiedades del fármaco que nosotros querramos implementar. Si solamente se puede usar endovenoso o solamente oral, cualquiera de estos dos. Entonces, dependiendo de las propiedades y de la edad, con tanto la parte fisiológica y patológica que el paciente pues tenga. La unión a proteínas plasmáticas, si es de fracción libre o fracción unida. También es importante que tengan en cuenta que algunos fármacos, cuando los pacientes de pronto están con mucho tejido adiposo, hay alguna unión a esta a proteínas en la parte de triglicéridos que ellos se pueden encapsular. Entonces, hay que también tener en cuenta todo esto de la parte fisiológica del paciente, también unión a proteínas tisulares y perfusión tisular. Entonces, dependiendo de cómo esté la característica del paciente, el fármaco puede actuar de manera inmediata o post, dependiendo de la condición del paciente. Por otro lado, la parte fisiológica, la edad, si de pronto está en gestación, proteínas totales o proteínas plasmáticas, el hígado, el riñón y el corazón. Son órganos que también debemos tener en cuenta a la hora de suministrar cualquier medicamento. Y patológicos, como les dije, la parte de obesidad o la parte de los triglicéridos, en la cual pues esta nos hace como tal un retraso del medicamento a la hora de la efectividad que querramos ver en el paciente, o uno, desnutrición, que el fármaco como entra no hace ninguna reacción y puede salir. Porque al menos por lo mismo, porque el paciente de pronto puede estar en un shock o en una deshidratación, sin antes de pronto nosotros compensarlo o tener una idea de posiblemente qué pueda tener el paciente. Y por otro lado, si ya es patológico, una falla como tal en estos órganos y que, como les dije anteriormente, en vez de causar una solución, causamos un daño doble pospatología que tenga el paciente. Entonces, el proceso farmacocinético del fármaco una vez introducido o el cual pues va a ser transportado pues ya sea sangre o desde el lugar que nosotros pues lo hayamos suministrado. Entonces la absorción se realiza pues en el órgano diana donde va a ejercer como tal la acción. Entonces las moléculas del fármaco pueden unirse a proteínas plasmáticas como la albúmina compitiendo en ocasiones con otros fármacos o en otras sustancias. Recordar pues que tanto su eliminación y absorción van muy de la mano con estos dos órganos que es con la parte renal y hepática del paciente. Entonces, la velocidad y el grado de distribución de distintos tejidos y el paso de los fármacos a través de distintas barreras depende de múltiples factores. Vuelvo y los menciono. Propiedades fisiológicas del fármaco. La afinidad del fármaco a moléculas transportadoras o puede ser que no tenga interacciones, el flujo sanguíneo del paciente, factores patológicos y el tamaño de los órganos también depende mucho de la edad del paciente para que éste pueda actuar. ¿Cómo actúa después de una vez su absorción y su distribución? Viene la parte del metabolismo. Siempre va a suceder por dos fases. Entonces, el proceso del fármaco cinético. La farmacocinética, que compone un conjunto de reacciones bioquímicas que producen como tal una modificación de las estructuras químicas de los fármacos, hace una transfusión de metabolismos más polares y de mejor eliminación. Entonces, en la fase 1 tenemos una reacción de oxidación, reducción e hidrólisis, en el cual va a haber un aumento de la polaridad de la molécula y va como tal a ser activados, inactivados o más activos. Entonces, dependiendo de estas tres fases, que es la oxidación, reducción y oxidación o hidrólisis, nos vamos para la segunda fase, que ahí va a haber como tal reacciones de conjugación, ya sea que se unan a proteínas plasmáticas o no, dependiendo del fármaco y la vía que se suministre. Va a aumentar el tamaño de la molécula, en el cual para ser más activos, menos activos o inactivos. Y por ende se va a producir luego la eliminación.
Entonces, ¿en qué parte o en qué órgano específicamente se va a realizar la parte de su metabolización? Más que todo es en la parte hepática, que es el órgano principal. Entonces, la eliminación renal puede ser sin cambios y pueden haber tres fases en la parte del metabolismo. Entonces, metabolismo fase 1, metabolismo fase 2 y metabolismo que se pueden combinar estas dos fases. ¿A qué se refiere estas eliminaciones? Entonces, uno, nos vamos por la parte circulatoria sistémica del paciente por la vía hepática, que es la parte del hígado. Entonces, en la cual se puede ir por la vena hepática y por la vena cava, en la cual su eliminación se va a hacer solamente vía renal. O dos, por la circulación sistémica en la parte arterial hepática y en la vena porta. Entonces, ahí ya va que, más que todo la parte circulatoria y que el hígado como tal va a ayudar a que este fármaco se elimine completamente del metabolismo y pueda ir por la parte renal para su mejor eliminación. ¿Cómo se hace la eliminación? ¿O cómo a nivel renal yo puedo eliminar estos fármacos? Entonces, el proceso por el cual los fármacos inalterados o sus metabolismos son expuestos al exterior del organismo y la capacidad de la eliminación o el aclaramiento de la terminación, la concentración en sangre y tejidos a mayor aclaramiento, sean menores niveles plasmáticos durante menor tiempo. El principal órgano excretor pues va a ser siempre la parte renal, pudiendo eliminar también por otras vías como la parte biliar, que es la parte hepática, la parte pulmonar o salival. Y en algunos casos por la leche materna de las madres gestantes y la parte sudorípara de cualquier paciente. Entonces, por estas otras vías se pueden eliminar, pero los dos órganos como tal principales para eliminación de fármacos, la parte renal y hepática. Entonces, la vía de eliminación renal se producen dos mecanismos distintos a excreción a fármacos. Entonces, uno puede ser la filtración glomerular y dos, la secreción tubular activa en conjunto con la parte renal de ambos riñones. No todo el fármaco de los metabolitos filtrados se puede pues eliminar, ya que pues algunos de ellos, si son de formas no ionizadas, de ácidos o de bases débiles, se pueden reabsorber en un proceso de reabsorción tubular pasiva y en el túbulo distal, volviendo el fármaco a circulación sanguínea, en el cual pues este va a ser un trabajo doble. ¿Por qué? Porque lo elimina y vuelve y lo lleva al torrente sanguíneo o vuelve y el fármaco hace el mismo proceso que anteriormente recorrió. Entonces ahí puede haber un gasto doble del fármaco y del órgano. Entonces, ¿cómo se puede o cómo se caracterizaría la eliminación de este fármaco a nivel renal? Entonces, los fármacos que son ionizados son menos liposolubles, lo que significa que el 99% se va a filtrar en la parte glomerular y es reabsorbido en la concentración tubular del riñón. Entonces, llega un fármaco que como tal es ionizado, se dirige a la parte de la secreción tubular del riñón y pues va a ser llevado a través del torrente sanguíneo, del flujo sanguíneo, a la parte glomerular del riñón. Entonces, si el fármaco es liposoluble, se mueve a favor de un gradiente de concentración por el flujo sanguíneo y hace una reabsorción. Si no, el fármaco vuelve y empieza, o sea, se devuelve por el torrente sanguíneo y vuelve, ¿cierto? Pero todo depende pues del fármaco, si es liposoluble o hidronizado o no. Entonces, normalmente, así es como nosotros, a la hora nosotros de poner un fármaco, ese sería pues la absorción, distribución, metabolización y eliminación, ya sea por parte de vacunas, de suministro de antibióticos, de pastillas o cualquier medicamento. Pero todo esto va desde hace mucho tiempo por la parte de cómo la parte nucleótica y la parte de las polimerasas
se replicaron a través junto del ADN en conjunto con el PCR para ayudar a descartarnos enfermedades patológicas propias de cada especie con el fin de contrarrestar pues, efectos como tal de secundarios. Pero entonces, ahorita hay dos medicamentos que les quiero exponer que han generado pues, mucha resistencia. Entonces, uno va a ser pues, la parte de la ivermectina. La ivermectina pues, es muy utilizada en la parte ganadera, ya sea como repelente insecticida para todo tipo de pronto de garrapatas, pulgas o ácaros. En conejos también se hace para la parte de la sarna, para la parte de la sarna sarcóptica y el demodex. Lo mismo se hace en pequeñas especies para de pronto disminuir por cierto tiempo la parte de parásitos externos en conjunto con internos. Pero entonces hay un déficit que es específicamente de la glucoproteína P, la cual se encarga pues, de transportar los fármacos en la barrera hematoencefálica, provocando una neurotoxicidad a la hora de administrarse. Entonces, ellos decidieron de pronto evaluarse o generar de pronto como una interacción en este fármaco. ¿Por qué? Porque hay algunas especies específicamente como los border collie, los pitbull, que generaban de pronto una intoxicación o algunos pacientes generaron resistencia a este fármaco por dar un mal uso al mismo, porque de pronto al momento de aplicar ya sea oral o vacunación, tuvo un efecto bastante apropiado. Entonces decidieron seguir utilizando este medicamento en todas las especies sin un control alguno. Entonces generaron resistencia. Entonces uno puede ser que la glucoproteína P generó pues resistencia a este medicamento que es el que va a causar como tal pues ya puede ser la neurotoxicidad que puede causar el fármaco o la resistencia que ya el cuerpo como tal ya haya creado memoria de este medicamento y que al momento pues de nosotros tener una respuesta positiva ya el fármaco no va a ser. Entonces normalmente en estas razas que les dije anteriormente, como lo son los border collie y los pitbull, generan un déficit de esta proteína, entonces no van a transportar el medicamento de manera correcta, entonces va a generar en la parte de la barrera hematoencefálica que este medicamento se absorba allí o se genere una estrechez en esta parte de transporte y provocando una neurotoxicidad que puede generar al paciente a llevar un shock o una convulsión o que el paciente genere una reacción anafiláctica después de haber suministrado este medicamento en cualquiera de las vías. Es importante recordar que anteriormente el fármaco tiene que tener una absorción, distribución, metabolización y eliminación. Entonces, ellos decidieron evaluar específicamente el cromosoma 14 y en el genoma del gen AB, ABCDB1 específicamente o genéticamente nombrado MDR1. Entonces, en el cual pues generaron una mutación de este ADN en la cual se dieron cuenta pues que este déficit de la glucoproteína P en algunos pacientes o en estas específicamente razas hay un déficit y causa de una vez una neurotoxicidad. Entonces, les quería compartir eso. Y aparte hay otro medicamento que ha causado mucha resistencia que nosotros como médicos veterinarios también lo usamos mucho, que es la parte de los glucocorticoides, específicamente pues de la prednisolona. Que esto pues nos va a ayudar mucho a la parte de inflamación, de prurito y específicamente a problemas pues de piel, ¿sí? Pero más que todo pues lo usamos por largo tiempo. ¿Qué contraindicaciones de pronto podemos llegar a causar cuando usamos mucho glucocorticoides? De pronto en pacientes jóvenes puede generar resistencia temprana. Si de pronto no realizamos una curva pertinente para nosotros no generar resistencia. Normalmente la curva que se debe utilizar o que yo sugiero y realizo y me ha ido bien con los pacientes es por lo menos una semana. Las dosis de los glucocorticoides, dependiendo de la patología,
que sí o sí lo amerite utilizar este medicamento, los primeros 3 días usar la dosis normal que le dé, ya sea una pastilla, dos pastillas, luego al día 4, 5 y 6, disminuir la dosis que anteriormente nos dio la primera, de la primera, y los otros días, que serían 7, 8, 9, se suministraría la mitad de la mitad de la dosis que nos dio de la primera, pero no se realizaría cada 24 horas, sino cada 48 horas, que sería esa curva de mayor a menor escala, pero no solamente 3 días, sino por lo menos una semana, con el fin de que a nivel renal no nos vaya a perjudicar. Porque a veces las mandamos por mucho más tiempo, el paciente listo, le puede quitar el prurito, le puede quitar la inflamación, pero entonces la eliminación de este medicamento solamente pues es renal. Entonces, si se suministra mucho, vamos a causar un efecto secundario como una enfermedad renal. Entonces, lo que hizo que de pronto pues este medicamento generara pues esta resistencia, ¿sí?, a cualquier patología y generara un daño. Normalmente pues se evaluaron 69 nucleótidos, me refiero nucleótidos al ADN de pacientes que anteriormente han tenido mucho uso con este medicamento. Entonces, específicamente vieron una alteración en el cromosoma 2 que provoca un desplazamiento en el marco de lectura y que produce, o sea, que normalmente debe producir 782 aminoácidos. Cuando ellos notaron este déficit por este medicamento, generaron una proteína como tal de aminoácidos de 682, en el cual, pues fueron, en el cual se sometieron 3 perros sanos y otros con perros enfermos, específicamente con enfermedad de piel como el pénfigo, y se demostró pues que había mucha sensibilidad a la prednisolona. Y en esto pues ese es un ejemplo que encontré, pero en realidad hay muchos más reportes que ahorita a este año los pacientes han generado mucha resistencia a los corticoides por lo mismo. Entonces, para eso está la farmacogenómica, en la cual pues nos va reportando que este medicamento, aparte pues de disminuir la parte patológica, nos puede causar un efecto secundario a largo plazo. Entonces es importante pues que lo tengan en cuenta. Y ahora pues pasamos a la parte de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, entonces les vamos a abrir el espacio para que ustedes pues realicen sus preguntas. Buenas noches, disculpe una consulta. Señor. Usted habló de la ivermectina y la que muchos de los animales, la parte de caninos, no se puede utilizar porque puede ser como un efecto un alérgico, podría decirse. Uh-huh. Tóxico, correcto. Y la parte del la doramectina. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, lo que varía pues es como tal el nombre comercial, pero tiene la misma efectividad porque es de la misma familia de la parte de las ivermectinas. O sea, va a ser el mismo efecto, ella va a adherirse a la parte de la glucoproteína P específicamente para ser transportada, pero cuando hay un déficit, pues va a causar una neurotoxicidad específicamente pues en las razas mencionadas. Pero es de la misma familia, lo que cambia pues es el nombre comercial. Gracias.
Me preguntan por el chat qué tipos de fármacos producen enanismo en bovinos. Bueno, normalmente mi fuerte pues es pequeños animales. Te puedo decir de pequeños qué produce enanismo, la parte de la enrofloxacina. Varios colegas que me han nombrado o que han utilizado esto en bovinos menores a 6 meses, por de pronto alguna alteración a nivel renal o que solamente tienen ese medicamento en campo, los pacientes disminuye su línea de crecimiento. Entonces, los pacientes pueden quedar con enanismo y aparte, pues, a largo plazo les puede generar artritis por lo mismo, porque no hay un buen déficit por el fármaco que deja actuar de manera correcta tanto el calcio como la lubricación de los huesos. Lo mismo pasa pues en la parte de las pequeñas especies. La enrofloxacina se puede suministrar en pacientes después del año, ya una vez formada su parte de calcio y lubricación a nivel de los huesos. Me preguntan, ¿la prednisolona hasta qué lapso en días se puede dar? Prednisolona en animales con Ehrlichia canis. Bueno, no puede suministrar prednisolona con pacientes con Ehrlichia canis. ¿Por qué? Porque la Ehrlichia canis lo que va a hacer, como les dije, puede ser que el paciente de pronto en ningún momento, o sea, se enfermó de pronto al año, lo picó la garrapata. Y a los 2 años es que el paciente esté presentando esta enfermedad. ¿Qué, cuál sería? Disminución de parte plaquetaria y disminución de parte de hematocrito y hemoglobina. Entonces, ¿por qué se dio? Porque el paciente se inmunosuprimió por de pronto algún virus, alguna patología. Entonces, si tú suministras glucocorticoides o glucocorticoides, el paciente se va a inmunosuprimir el doble. Entonces, la enfermedad va a coger más vuelo. Entonces, la idea es no inmunosuprimir al paciente, sino que el sistema inmunológico agarre fuerza para que el paciente no tenga esa sintomatología. Entonces, los glucocorticoides en pacientes con Ehrlichia no se puede suministrar. Me dice, ¿todas las razas de pitbull son sensibles a la ivermectina? Sí. Lo mismo cuando vamos a desparasitar, hay algunos medicamentos que tienen ivermectina. Estos medicamentos causan siempre reacción en pitbull, ya sea vómito, ya sea choques anafilácticos. Me han llegado pacientes después de haberse suministrado en otras veterinarias, es que lo acabo de desparasitar con este medicamento, la cara inflamada, a veces llegan, lo dejan avanzar de pronto 2 o 3 horas y el paciente a veces ya no puede respirar, por lo mismo, porque genera una neurotoxicidad. Entonces es importante que leyamos pues muy bien la parte de los medicamentos que vamos a suministrar específicamente en esta raza. ¿Por qué? Porque la parte del ADN de estos pacientes no tienen la glicoproteína P para transportar de manera correcta en conjunto con su absorción, eliminación y distribución de este fármaco. Entonces este se va a acumular generándome esta reacción. Más en pitbull, que son un poco más sensibles. ¿Qué utiliza usted entonces para la Ehrlichia canis? Acá en Panamá se receta siempre complementario cuando hay Ehrlichia canis, hay controversias. Bueno, el medicamento o el antibiótico específico para la Ehrlichia canis es la doxiciclina, la que me va a ayudar como tal pues a disminuir esa carga como tal de este hemoparásito. Entonces, yo contrarrestando la parte primaria que va a ser pues esta enfermedad, que es pues el hemoparásito, no lo voy a disminuir por completo porque es una enfermedad, como les dije, que no tiene cura, sino que el PCR que se mostró o que les enseñé por primera vez fue con esta enfermedad tanto en bovinos y en caninos. Entonces, este fármaco yo por cuánto tiempo lo uso. Para que me haga efecto lo debo usar por lo menos por 28 días.
pero su vía de eliminación de este fármaco es pues hepática. Entonces, si el paciente aparte tiene un daño hepático, lo primero que tengo que proteger pues es este órgano para que me ayude a eliminar por completo la doxiciclina. Entonces, una vez protegido el órgano, que va a ser la parte hepática, puedo empezar a suministrar la doxiciclina de manera correcta. Entonces, en conjunto, para ayudar a subir su sistema inmunológico o la parte de plaquetas y hemoglobina del paciente, lo que yo realizo es eritropoyetina. La eritropoyetina es un fármaco de uso humano. ¿A qué dosis lo uso? La dosis que yo realizo es de 50 miligramos por el peso del paciente, ejemplo 2 kilos, dividido en las unidades internacionales que viene la eritropoyetina, que son 2000. Normalmente las dosis que nos va a dar son 0.06, 0.03, 0.04. Son dosis muy mínimas, la cual yo las suministro de forma subcutánea, pero para que la eritropoyetina nos tenga un efecto necesito suministrar hierro. Ya sea acá, pues en Colombia hay pues Hemolitán o hierro de Estran, que se puede suministrar de forma intramuscular o oral, pues como el Hemolitán, algo que tenga hierro o vitaminas que tengan hierro. Se aplica cada 24 horas para que la eritropoyetina me vaya a producir más hematocrito y un poco más de hemoglobina para que el paciente en tal punto crítico pues no vaya a querer una transfusión sanguínea. Entonces, al momento pues de yo administrar la eritropoyetina conjunto con el hierro, lo voy a transportar de manera correcta a la médula ósea y por ende me puede dar efectos. ¿Cuánto tiempo lo puedo usar o en cuánto yo tiempo me ha pasado con pacientes exitosos? En 5 días. Tú tomas un hemático que tenga un hematocrito muy bajo, lo mismo con plaquetas. En 5 días, tú suministrando la doxiciclina, un protector hepático, en conjunto con la eritropoyetina y el hierro, el paciente tiene que subir todos estos valores. Aparte con la nutrición, ¿acá qué manejo yo? Podemos manejar vísceras, hígados y corazones de pollo que son ricos en plaquetas. Se pueden suministrar en caldos, de pronto en cremas, sin sal obviamente, ni ajo ni nada, solo la proteína y el agua. En conjunto con la alimentación, podemos sacar el paciente con de pronto con Ehrlichia. Pero corticoides no debes usar, ni AINES. Los AINES disminuyen la parte de hematocrito. Disculpe, una consulta. Cuéntame. ¿Cuál es el tratamiento cuando se le detecta un perrito con anaplasma? ¿Qué recomienda usted, doctorita? Ok. Cuando hay anaplasma es con dipropionato de imidocar, que también se usa pues en ganado. Este pues es el único que me va a ayudar a contrarrestar la anaplasma. La doxiciclina no te va a hacer efecto, la doxiciclina solamente es cuando hay Ehrlichia. Entonces cuando hay anaplasma lo que uso es dipropionato y imidocar. ¿Cuáles son las contraindicaciones o qué recomendaciones te puedo hacer? El dipropionato y imidocar te va a bajar siempre la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, lo que hago primero es pasarle un poco de líquidos al paciente, administrarle un poco de atropina para que me aumente un poco la frecuencia cardíaca y al momento de yo suministrar el dipropionato y midocar, no me baje la frecuencia cardíaca y el paciente no me entre en shock. El dipropionato y midocar se usa solamente intramuscular, la atropina pues siendo venosa, pero pues se debe primero la parte de la atropina, administrarla 30 o 20 minutos antes de administrar el dipropionato de midocar. El dipropionato de midocar tiene efectividad completa de 8 a 15 días, única dosis. Entonces puedes usar 2 dosis mensual y tomar un hemático post, ya sea de la primera aplicación o la segunda aplicación. Muchas gracias. Ok.
Me preguntan por el chat, ¿se puede aplicar doramectina o alguna otra menos ivermectina a otras razas? Claro, o sea, las únicas especies, como les digo, que son sensibles, según pues el PCR y en conjunto con la glucoproteína, las razas que son más sensibles pues son las Pitbull, Bartol Collie, los Border Collie, que es como tal hay un déficit. Pero en otras que de pronto son razas criollas, labradores o otras especies, sí la puedes utilizar porque ellos no van a tener este déficit de la glucoproteína P y pueden hacer todo el ciclo completo de cualquier administración del fármaco, que es absorción, distribución, el metabolismo y eliminación. Me dicen que en Panamá, pues el 95% de los casos son positivos a Arlequia canis. Entonces, lo mismo pues pasó en aquella vez hace bastante tiempo. Por eso empezaron a hacer el primer PCR con Arlequia canis, que era como la enfermedad como que estaba causando más patologías en ese entonces. Pero como tal, como no hay una cura completamente, sino las sintomatologías son las que se tienen que contrarrestar. Me dicen que cuando hay un shock anafiláctico, ¿qué medicamento de elección puedo utilizar? Entonces, normalmente el primer de pronto signo en algunos pacientes es inflamación por porciones de la piel. Específicamente en Pitbull, ellos generan inflamaciones de la piel en formas de bolitas, y luego se inflama mucho la parte de los ojos. Hay unas inflamaciones de ambos párpados y las caras se le vuelve roja, se empiezan a hinchar. Entonces, cuando dejamos pasar mucho tiempo, este shock anafiláctico, la parte de la tráquea o la parte, no de la tráquea, sino de los cartílagos de la tráquea, empiezan a inflamarse. Entonces, cuando ellos se inflaman, los pacientes no respiran. Entonces, no hay que llegar a ese punto. Entonces, si hasta ahora el paciente de pronto está en un shock que es hasta ahora de piel, que es inflamatorio, eritema y enrojecimiento de la piel, lo que debemos utilizar primero que todo, pues va a ser una dexametasona, que es un glucocorticoide que me va a ayudar a desinflamar. Y lo otro es un antihistamínico, el que usamos acá en Colombia es la difehidramina. Se pueden usar en conjunto y esperar dosis respuesta. Usamos un corticoide y un antihistamínico, uno para el prurito y la alergia, uno para el prurito y la inflamación, y el otro es para el proceso alérgico. Ya si el paciente nos llega con un shock ya respiratorio, podemos utilizar estos dos medicamentos anterior mencionado, entubar el paciente y agregarle oxígeno y esperar dosis respuesta en conjunto con fluidos. Normalmente después de la aplicación, en media hora ya tiene que haber bajado un 40 o un 30, un 40 o un 50% del shock anafiláctico del paciente, en cualquier raza. Me preguntan que tuvo un shock por la parte de vacunas de la influenza. Entonces, normalmente es eso. La parte de los PCR o el ADN de cada paciente es diferente. Es diferente. Entonces, puede ser que un paciente es uno en un millón, sea alérgico a la vacuna del parvo, a la del de cualquier fármaco. Porque todos son diferentes. Entonces, todo el tiempo, pues, la parte de la genética está... La parte de la genética pues está cambiando y está actualizándose. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Las diapositivas yo se las comparto con la asesora. Cualquier otra duda o inquietud se las pueden dejar a ella y yo con mucho gusto en el transcurso de la semana se las puedo responder. Espero pues la clase haya sido de su agrado, me hayan entendido. Un saludo grande desde Colombia y pues espero verlos en otra oportunidad. Entonces, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, pase bien.